Hace pocos días hablamos sobre aquellos lugares prohibidos o desconocidos para la mayoría de personas, sitios que albergan sufrimiento, muerte y misterios. Al igual que Corea del Norte y el Área 51 de Estados Unidos, Rusia tiene zonas secretas de las cuales se sabe muy poco, como la ciudad Mesgorie, pero no es su único territorio oculto, pues si buscas en Google Maps las islas rusas de Siberia Oriental, encontrarás algo extraño. La isla Yenet está cubierta por una mancha negra que ha provocado miles de rumores entre los usuarios. Fue descubierta por el explorador estadounidense George Washington de Long y es relativamente pequeña, mide 3 kilómetros cuadrados. Algunos casos de datos censurados en los servicios de mapeo responden a razones intencionales como las zonas de centrales nucleares o prisiones. La historia de este misterioso lugar no tiene nada de particular, pero las teorías conspirativas sugieren que podría ser un portal entre nuestra civilización y la de seres extraterrestres o que ahí se realizan programas militares secretos avanzados, resultado de una alianza entre el expresidente Obama y Putin. Sin embargo, Bing Maps, Microsoft y Yandex Maps, servicio ruso, no ocultan esta isla, inclusive hasta podemos encontrar fotografías satelitales bastante claras y en la web existen informes documentados de expediciones recientes al lugar. Quizá la explicación más viable por la que Google Maps no la muestra, es por un error técnico en el software o un fallo en algún algoritmo predictivo, pues con el cambio climático, miles de islas desaparecen y todavía son mostradas en los servicios de mapeo como el caso de Isla Fantasma entre Australia y Nueva Caledonia. Con información de Sputnik News, Google Maps y La Neta Noticias. Fotografía especial. Fotografía del texto, Sputnik News, YouTube y periodista digital. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.